Bienvenida, bienvenido al cuarto día de la meditación de los Arcanos Mayores. En este día tenemos la fortuna de recibir a la representante de la inteligencia y la comprensión. Se caracteriza por su elegancia, tanto como por ser la madre de la abundancia. La emperatriz, fecundadora de proyectos e ideas, es una aliada ideal. Siempre debemos cultivarla de forma moderada y sin excesos ni exageraciones, pues no nos convienen sus extremos. Daremos a este personaje el espacio que necesite y no todo el que quiera coger. Ese es el punto justo que nos mantendrá en eje con la armonía. Con ella podemos comprender mejor nuestras necesidades, dónde necesitamos refuerzo y cómo debemos realizarlo de forma que nos resulte sencillo. En la dulzura reside su encanto. Y pone en nuestro entendimiento la importancia de ser dulces con nosotros y los demás para generar abundancia. La pregunta es, ¿me estoy dando la abundancia que merezco? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba, cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañándola sutilmente, observando la entrada y salida del cuerpo, del aire que inspiramos y expiramos. Sonará un gong para dar comienzo al mantra, y otro para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. La dulzura que emana de mi alma crea abundancia para realizar mis sueños. La dulzura que emana de mi alma crea abundancia para realizar mis sueños. La dulzura que emana de mi alma crea abundancia para realizar mis sueños. Thank you.
Thank you.
Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar que la abundancia surge de la dulzura con naturalidad y que es más fácil atraer de esta forma lo que deseamos. Si nuestro magnetismo está imantado con armonía, tendremos más capacidad para escoger bien lo que atraemos. Hemos completado el cuarto día y nos hemos acercado un poco más a nosotros mismos. Hoy veremos el mundo con los ojos de la dulzura.